No, no tanto, por favor. Estoy presumiendo, perdón. No, yo voy a pensar. Si yo pensé que esto iba a ser más como una mesa redonda, entonces no preparé el material, o mejor dicho, tenía yo listo el material, pero cuando se fue la luz se borró. Entonces ya no sé qué presentar. Más o menos lo que se me ocurre es qué tiene en común un ABA, un globo y un cohete. ABA. Un ABA, sí. Más o menos funcionaría si alguno de ustedes ha comido botana sortida. O sea, habas, cacahuates y pepitas. Ah, una ABA. Un ABA, sí. ABA. Yo me fui al espacio, un ABA es bien. No, un ABA. Tiene que ver con el espacio, estoy diciendo. Tiene que ser eso, ¿no? ¿No se les ocurre? Combustible. Exacto. Y bueno, al menos si dice. Metano. Está un ABA con su papá y le dice: papá, ¿qué somos? Le dice: leguminosas. Dice: ¿y para qué servimos? Como alimento. Y si no nos comen, pues no hay problema. Perdón, ajá, ese era otro chiste, ¿verdad? Pero sí, no, ¿cómo está el asunto? ¿Algunos de ustedes les gustan las habas más que los cacahuates y que las pepitas? ¿Han comido botanas surtidas? Sí. A mí me gustan más las habas. Yo soy cacahuatera. Que... Sí. Bueno. Entonces, más que los garbanzos, sí. Ah, ok, más que los garbanzos, sí. Ya es algo que bueno. Cuando tenemos la botana surtida, entonces vamos a decir en un cesto, o qué, un bowl. ¿Cómo se dice? ¿Bowl? Sí, en eso. Y entonces se acaban las habas, lo que hacemos es agitar el bote. Y entonces las habas suben y los cacahuates se quedan abajo y los garbanzos se quedan abajo, ¿no? Y a quien le gustan los garbanzos tiene que estarle rascando y dicen, estás metiendo las uñas socias a todos los cacahuates, ¿no? Pero nosotros, los que nos gustan las habas, nada más tenemos que agitar. Ah, con razón, nunca llego a los cacahuates. Normalmente están hasta arriba las habas, luego siguen las pepitas y agitamos bien, luego los cacahuates, y ahí se va confundiendo un poquito con los garbanzos. Y esto que estoy diciendo, pues podría parecer nada que tiene de importante, ¿no? Si lo pensamos un poquito más, es porque las habas tienen menos densidad. O sea, ocupan más espacio, pero tienen más volumen, pero menos peso, ¿no? Que el cacahuate, que tiene más peso, tiene menos volumen. Si entendemos esto, significa, de alguna forma, porque cuando agarramos un balón de fútbol, vamos a decirlo, una pelota, un globo inflado, lo metemos en una cubeta de agua, como que el agua lo repele, ¿no? Lo bota. Y tratamos de empujarlo con fuerza y otra vez vuelvo a botar. Es lo mismo que le pasa al agua. O sea, el globo tiene menos densidad y como tiene menos densidad tiende a flotar. Si esto lo pensamos otro poquito más, si nosotros encontráramos aquí algo que tuviera menos densidad que esto, que no nos damos cuenta que está, pero que ya sabemos que ahí está, por eso le decimos pedo al pedo. Voy a aclarar. Hace 2300 años estaba un griego, siempre son unos griegos hace 2300 años, nadie es un mexicano, tampoco había mexicas hace 2300 años. Estaba un griego y dice, se han visto las pichanchas, ¿no? Vamos a decir una pipeta, un ladrón de agua. Entonces metía la pipeta, ladrón de agua, sacaba el agua y soltaba, ¿no? Eso todo el mundo lo hemos hecho alguna vez de alguna forma. Una clepsidra, vamos a pensar en una clepsidra. Pero la clepsidra es como más como un reloj de agua, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Este cuate dijo, lo normal es que tú pones el dedo, tapas la puerta para que no se salgan. Pero yo tengo que quitar el dedo para que se salga el agua. ¿Por qué? O sea, eso lo único que significaría es que algo tiene que entrar que empuje el agua para que se salga. Y cuando yo quito el dedo, abro la puerta para que eso entre. Pero yo no veo que entre algo. Pero si dejo un poquito destapado, puedo sentir un poco de presión corriendo sobre el dedo, que es el aire, ¿no? Porque el agua está saliendo por gravedad. Bueno, todavía no sabía qué era por gravedad, el agua no existe esa palabra. Que a propósito decía el maestro Vicente, sí, es cierto, las ciencias lo consideramos que es una explicación del universo, existe desde siempre. O sea, desde que dejamos de ser changos, voy a decir. La palabra ciencia sí ya es del siglo XVIII, que es cuando se empezó a usar, pero las explicaciones del universo, alguna vez la astrología fue ciencia, alguna vez pensar que la Tierra era soportada por elefantes y tortugas, y tiene mucho sentido, fue ciencia, era una explicación del universo y ya era pues, lo más avanzado y comprobable en ese momento.
Y entonces pues, decía él sobre este cuate. Se quedó pensando que qué será esto, que no alcanza a ver, pero sí se puede sentir la presión. A veces se escucha, pero cuando el aire no se mueve todavía está allí. O sea, sentimos nosotros el viento, pero podría estar allí cuando no se está moviendo. Entonces le ocurrió hacer un experimento bien simple que lo podemos hacer con globos, no tenemos que ir a buscar unos estómagos de cordero, pero buscó dos estómagos, los puso en una balanza, pesaban lo mismo. Luego infló uno, y cuando lo volvió a poner en la balanza, el que estaba inflado pesaba más. Lo que significa es que algo tiene adentro que hace que pese más. Hoy en día sabemos que un metro cúbico de agua pesa unos 3 gramos, casi nada. ¿Perdón? De aire, perdón. Sí, de aire. Sí, de agua debe pesar unos 100 kilos, ¿no? Sí, no, de aire. Un metro cúbico de aire pesa unos 3 gramos. Pero al menos en una balanza, hace que caiga un poquito más. Y entonces, él dijo, cuando el aire está atrapado, pesa. El aire tiene volumen y tiene peso, densidad, en esta relación. Más o menos por eso es que se inventó la densidad, se descubrió. Se inventó el término, el concepto de densidad, pero ya existía, ¿verdad? Se descubrió por Arquímedes, ¿verdad? Me gustaba bañarse, como todos, en ropa, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, regresando, a partir de ese momento le llamamos, con el principio de este autor, porque cada autor le pone su nombre, su teoría, cuando encontramos aire atrapado, que se llamaba... Ya me quedan 5 minutos. Sí. Ok, voy a probar. Y si la rapeo, ¿verdad? Mejor, me pongo música. Encontramos aire atrapado, y entonces es el principio que dice que el aire tiene volumen y peso, fue publicado por Empédocles. Y durante... hace 2300 años decíamos, según el principio de Empédocles, hay aire atrapado. Hace 1000 años decíamos, según Empédocles, hay aire atrapado. En los últimos 500 años nada más decimos, hay aire atrapado y es pedo. Y es la razón por la que decimos nosotros pedo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del aire, la densidad, atrapado y demás? Cuando encontramos que el aire está hecho de gases, separamos los gases de este aire y entonces podemos encontrar un gas que es más ligero que el aire. Si este gas es más ligero que el aire y tiene menos densidad, le va a pasar lo mismo que las habas, lo mismo que el globo. O sea, nada más que en este medio, y va a flotar. Es lo que hacemos con los globos de Cantoya. Calentamos el aire, entonces el aire es más ligero, o tiene menos densidad adentro, y entonces este medio lo empieza a empujar hacia arriba. Como el globo, la pelota, cuando lo metemos en el agua lo empuja, y entonces ahí va. Así inventamos los primeros sondas, ¿no? Satélites, cosas por el estilo de mano. Ahí descubrimos que hay cosas que más ligeras que el aire, que pueden volar. Cuando hicimos los papalotes, que es palabra náhuatl, descubrimos que hay cosas más pesadas que el aire que pueden volar. Luego alguien dijo, bueno, podríamos volar nosotros, tenemos que quitarnos densidad o meternos en una cosa que tenga menos densidad, si quisiéramos volar bajo el principio de que somos más ligeros que el aire. Pero también podríamos volar bajo un principio que somos más pesados que el aire, como el papalote. Y es donde empezamos a aplicar a Bernoulli, ¿no? Entonces la fricción, la presión, la velocidad. Yo doy un taller de cohetes para niños como los que usaban los chicos de Cleveland hace 50, 60 años, o como el mismo doctor Mendieta hacía cuando iba a la universidad, y les enseño a los niños estos conceptos, o sea, cómo se hace las cosas que vuelan más ligeras, que son más ligeras que el aire que vuelan, como los globos de Cantoya, y las cosas más pesadas, y diseñamos cohetes, los microcohetes, unos cartuchos de pólvora de más o menos una potencia que nos daría unos 6 newtons, de 6 a 8 newtons. Decíamos principios bien sencillos como centro de gravedad, margen estático. Bueno, el margen estático es la relación que hay entre el centro de gravedad y el centro de superficie aerodinámica, que en realidad agarras toda la superficie. Con los niños de primaria cuentan cuadritos y donde esté la mitad del área de un lado y del otro es el centro de superficie aerodinámica. Si la diferencia entre el centro de gravedad y el centro de superficie aerodinámica es, o sea, si al dividirlo nos da un número más o menos como de 2.5, o sea, entre 2 y 3, significa que es estable. Y entonces podemos hacer un cohete que vuele y suba unos 200 metros y vuelva a caer. Aquí es donde yo hago un experimento. Vamos a suponer que aquí tengo algo, lo boto y entonces tiene que sonar así como... y lo aviento, ¿no? Y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... y se escucha cómo cae en el piso.
¿Alguien me puede decir a qué altura subió esto que aventé? Hay una fórmula muy clara de la física. Nada más con contar el tiempo, podemos capturar la altura. Entonces, cuando lanzamos el cohete, ponemos el cronómetro y nada más esperamos a que caiga. Y podemos saber a qué altura fue, y es la mitad del tiempo. Porque la gravedad es casi 10. Entonces, si tardó 10 segundos en subir y bajar, entonces subió unos 50 metros. Y ya, tan fácil. Entonces, los niños ya tienen eso. Pero la siguiente idea es, ok, ya podemos hacer algo que suba unos 150, 200 metros. Entonces a algunos niños se les ocurrió ponerle un celular, marcan, lanzamos el cohete y escuchen, y se escucha el Doppler, ¿no? ¡Sí! De repente se pierde la señal porque seguro se desconectó de la antena del celular, ¿no? No hemos podido meter un walkie-talkie porque es muy grande. Hemos metido una cámara espía de esa de los lapiceros, porque también son cohetes muy pequeños, más o menos el más grande que hemos hecho es como del diámetro de un tubo de rollo de papel higiénico, de esos de papel aluminio. ¿Dónde? De toallas de papel. De toallas de papel, exactamente. Y entonces hemos metido ahí el celular, por ejemplo, o la cámara esta, y entonces va grabando todo el vuelo y se ve como sube y baja, ¿no? Entonces, pues sí, yo digo, ya tenemos allí futuros investigadores en cuestiones aeroespaciales, nada más que 8 años, 9 años, y entonces, ¿esto es donde es? Donde quieran, o sea, el taller yo lo doy, yo tengo los materiales, y los niños luego piden cualquier escuela que te llamen, exactamente. O sea, no es un lugar especial. No, un tiempo lo intenté hacer, pero ya nuevamente no confían los papás de decir, vamos a ir a un centro de campaña. O sea, me acabó el tiempo, pero podemos resolver cuando se pregunte. Sí. Bueno, iba a decir 2-3 cosas más, dame chance. Hay muchas películas que me gusta compartir. Hay una película que a mí me inspira en Tulancingo, pero que se llama El Disco, The Dish, y que están en Australia y ponen un disco, pero nunca se logra conectar para monitorear a los astronautas del Apolo. Sobre el Apolo me gusta comentar que hubo quien se llevó un martillo y una piedra para hacer la prueba de Galileo en el espacio, en el Apolo 16, creo. Apolo 15, una pluma y el martillo de geólogo que llevaba. Y en el Apolo 17 se llevaron una bola de golf y un palo de golf, Shepard, ¿no? Apolo 14. 14, bueno, esas cosas. Y entonces hay muchos experimentos que hemos ido a hacer a la Luna, que aquí hacíamos, pero nada más por el gusto de decir, a ver cómo se usa en la Luna para demostrar la teoría, ¿no? La película más extraña que diría yo, que se trata sobre temas aeroespaciales, es Misión Imposible 4, la de Ghost Protocol, pero no, aunque no se ve nada en realidad, está muy como escondido allí. Todos los nombres rusos corresponden a un astronauta o a alguien involucrado, o sea, el alias de Ethan Hunt, el héroe de Misión Imposible, se llama Sergei, como Sergei Korolev, que fue realmente el padre de la astronáutica del lado ruso, o sea, y no fue ruso, fue ucraniano. Okay, bueno, de este soviético. Soviético, ok. O sea, sí, cierto. Estaba cerquita. Soviético. Sí, él fue ucraniano, es cierto. Pero pues en ese momento era de una sola reino, ¿no? Él diseñó todos los cohetes, o sea, desde antes del Sputnik hasta los rusos en el Luna, o sea, los que mandaron al Sputnik, los que mandaron a Gagarin. Y los que, bueno, y hasta la última cámara que fue a la Luna, que es la misión Luna, ¿no? Y ahí yo siempre dejo ahí una pregunta, es, nosotros normalmente festejamos la efeméride que dice, la misión Luna, Lunik, mandó imágenes, fotografías de la Luna, desde la Luna, ¿no? Y les digo a los niños normalmente, piénsenme, fue en 1966, creo, 64, algo así. Y está diciendo, mandó fotografías de la Luna. Nosotros para mandar una fotografía la tomamos, la revelamos, la metemos en un sobre, le ponemos un timbre, bueno, para decir fotografía, ¿no? Y la mandamos por correo. Actualmente tomas con la cámara digital, lo mandas en un correo electrónico, lo mandas por correo. Pero en ese momento no había correo electrónico y no había carteros en la Luna. Entonces, la ciencia que está involucrada en tomar una fotografía, transformarla en una señal de RF, porque esto es lo que tenían para mandarlo, y que llega a la Tierra, es más importante que decir, ya tomamos una foto en la Luna. Si no, son cosas que se parecen como al Internet, como al JPG, tecnologías que estamos manejando normalmente, pero es como para pensar. Y antes decía, está Sergei, está, ¿cómo se llama Alexei Leonov? El apellido de la gente, el otro, cuando se disfraza de militar, es Leonov.
Está otro pedagogo que es Bogdan, que incluso sobre de los primeros que decía, tenemos que educar con valores. Y entonces yo los invito a que vean Misión Imposible 4, los protocolos. No le hagan caso tanto a la historia como a los nombres de las personas, pero más allá de leerlos van a ver que es como un mensaje de decir, ah, hay mucha ciencia. Al menos quien estaba escribiendo dijo, voy a usar nombres de científicos o gente involucrada en la educación para conocer los personajes de la historia, ¿no? Sí, perdón, ya, muchas gracias.